Hola chicos y chicas y bienvenidos una semana más a mi canal Patty Makeup. En el vídeo de hoy te hablo así de bajito porque en casa todavía están durmiendo. Te voy a enseñar prendas básicas para combinar tan sencillo con una camiseta blanca y un pantalón negro. No tienes excusas para decir no sé qué ponerme. Quédate a ver el vídeo, espero que te guste y te dejo con él. Empezamos con el vídeo de hoy y el colaborador en este caso es Shein, que sabéis que es mi marca favorita del mundo mundial, que además empezó a colaborar conmigo los primeros. Y en el vídeo de hoy te voy a mostrar ya algunas prendas de su colección otoño-invierno y que además yo he escogido como atemporales básicas que te pueden combinar perfectamente con una camiseta blanca y un pantalón negro. Lo primero son estos zuecos de aquí, que la verdad es que tenía muchísimas ganas de tener. No es que sean especialmente elegantes o bonitos, pero la verdad es que son súper cómodos y combinan perfectamente con un montón de prendas. Yo he escogido estos de este color camel en Nantes y que además es que son súper cómodos. Además, la tendencia es llevarlo con calcetines. Yo no sé si me voy a atrever a tanto, pero la verdad es que me gusta mucho combinado con blanco y negro. Para continuar haciendo el look como más relajado y casual, he escogido este cardigan oversize de aquí en un color camel que además lleva bolsillos y botones y lo puedes llevar tanto abierto como cerrado. Combina perfectamente con los zuecos y cumplimos la regla de los tres colores, blanco, negro, camel. Voy a terminar de hacer el look con este bolso, que en este caso lo que he hecho ha sido ampliar un poquito la correa para que quede así cruzadito, que la verdad es que queda súper guay y también combina perfectamente con el look minimalista. Por aquí al ladito estaréis viendo mucho mejor cómo quedan las prendas y la verdad es que os tengo que decir que la calidad es impresionante. Lo que es el cardigan tiene un punto súper bueno. La hechura la verdad es que es fantástica y me gusta mucho combinado con blanco y negro como estáis viendo, como también con la típica falda larga vaquera, con los zuecos, yo creo que puede quedar muy chulo. Vamos a transformar este look en un look completamente distinto, como un poquito más sofisticado o de oficina o incluso para salir una noche con amigos o con tu pareja o lo que sea, con esta blazer que he escogido, que es súper oversize, se lleva muchísimo esta hechura como muy masculina con la hombrera muy baja. En este caso la he escogido de cuadro inglés blanco y negro y además con la hechura cruzadita. Por aquí lo estaréis viendo mucho mejor cómo queda, pero la verdad es que queda fantástico con blanco y negro. Y para terminar de darle el toque elegante, lo voy a combinar con estos mocasines destalonados que he escogido de Shein, que son maravillosos, negros, tienen este detalle en dorado. Son súper cómodos porque son como mollositos por dentro y combinan perfectamente con cualquier prenda. Con el mismo bolso pero con la correa un poquito como más corta. Y así tendríamos un look ideal para oficina, salir con amigos, ya os digo, a cenar, lo que sea, porque la verdad es que es un look atemporal que también sienta súper bien. Bueno, como sabéis, Shein lleva conmigo desde el principio de este canal y he escogido algunas prendas de otoño-invierno para enseñaros parte de su colección. Yo en este caso he escogido básicos que combinen perfectamente con blanco y con negro porque creo que así es una manera muy fácil de saber qué ponerte cada mañana. Como siempre te voy a dejar por aquí debajo mi código de descuento y no olvides comentarme en comentarios si tienes alguna de estas prendas, porque si no la tienes, de verdad que deberían ser tuyas este otoño-invierno para tener un armario cápsula perfecto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, te dejo con la despedida. Y esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias a todas como siempre por seguirme, no olvides darle like, suscribiros y compartir y nos vemos la semana que viene con más cositas. Espero hacer vídeos a una hora en la que en casa estén todos despiertos para que me podáis oír bien. Un besito muy fuerte, chao.